Amigos, ¿qué tal? Este es un video, es el primer video que vamos a grabar con Abraham Juan David. Saluda, Abraham, hola, dile. ¡Hola! Vamos a comenzar a grabar el video de Batman. ¡Sí! A Super Bowl Caper. Entonces le damos aquí, Stern Game. Bueno, espero que ahí sí se escuche un poco mejor. Bueno, comenzamos el juego. El juego se trata de que Batman va a entrar al banco. Entonces, inicialmente está en el techo. Así es, en el techo del banco. Y va a comenzar a saltar acá. Entonces, con la barra espaciadora saltamos. Saltamos una vez más. Cada vez que cogemos estas armas, que se llaman Batarang, sirven para poder disparar. Más adelante lo vamos a ver cómo lo vamos a usar. Y ahí comenzamos a descender. Este es como un atajo. Batman comienza a entrar. Y acá se encuentra con varios de sus primeros enemigos, ¿no? Comienza a saltar, comienza a golpear. Uno de estos enemigos es el negrito del Bat. Y acá hay varios enemigos más. El juego es realmente relativamente sencillo. Si alguien lo juega, me imagino que igual tenemos 5 vidas. Y cada vez que golpeamos a alguien, obviamente nos dan puntos, ¿no? Nuestro score va mejorando. Para bajarlo al tipo de la moto, aparte de usar puñetes o patadas, también podemos usar esta arma, ¿no? Que es justamente el Batarang que teníamos ¿A ti te gusta golpear así? ¿Puedes pararlo? Así es. Si se acaban las armas. Si se acaban las armas, podemos coger más, ¿no? Sí, bueno, y acá llegamos al final del banco. Y nos dice que tenemos que terminar con todos ellos. Y cuando muere. ¿No? Entonces, Y cuando muere, papá. Y ahora entramos al banco y acá nos encontramos con nuestro amigo Pingüino, que tiene una herramienta para electrocutarnos, ¿no? Vemos acá, entonces nos acercamos a golpearlo al pingüino. Inicialmente el pingüino no va a morir, sino simplemente la idea de golpearlo es para que se escape, ¿no? Se puede escapar, ¿no? Entonces ahí es golpearlo nada más. Y no dejarnos pues electrocutar. Y ahí vemos que se escapó el gordo, ¿no? Entonces ahora ¡sí! maneja su auto y va a llamar al... Y va a llamar al médico de laboratorio. Entonces Batman ahora lo que va a hacer es va a tratar de encontrar el laboratorio del Dr. Gotham. ¿Qué? Y la idea es encontrar para poder destruirlo, ¿no? El laboratorio del doctor. Muy bien, salimos acá. Y acá encontramos obviamente sus trabajadores disfrazados, ¿no? ¿Disfrazados? Sí, pues básicamente igual tienen esas armas que nos golpean. Que nos golpean así. Y Batman lo golpea con su poder, ¿no? Entonces vamos buscando. ¿Qué? No, ya que encontramos. Tratamos de igual de matar a todos. Y acá habíamos encontrado como para saltar, ¿no? Son como ascensores que nos llevan hacia... La idea es encontrar el laboratorio, ¿no? Salud. Gracias. Vemos que acá igual saltamos. Y acá hay una vida. Acá hay una vida y matamos a este señor también, ¿no? Sí, disfrazaron, ¿no? Luego bajamos acá. Y finalmente encontramos el laboratorio. Dice que ya caíste. Entonces ahora lo que él nos dice es que va a destruirlo y lo que tenemos que hacer es escapar. Nos dan un minuto para escapar del laboratorio. Sí, pero si sacamos la hora y minuto, Batman se muere, ¿no? Claro, porque el laboratorio explotaría, ¿no? Explotaría. Y ya no solo a Godo, a Batman. Así es. Así es. Bien, como ven es un juego bastante simple, ya llevamos casi 5 minutos y ya estamos prácticamente a la mitad del juego, ¿no? Aquí estamos escapando, obviamente... Pero no para de saltar.
que nosotros ya conocemos la ruta, digamos, este, de escape de Batman, ¿no? Hay quizás personas que lo jueguen por primera vez, puede que sí se lleguen a confundir, ¿no? Entonces, en este caso ya logramos escapar. Ya logramos escapar y ahí, ahora con los niños y golpea a Batman y así. Ahora estamos como que en la azotea del laboratorio, pero ya que ha sido casi destruido, y ahí están los tipos de seguridad, los tipos de la moto, igual que vienen a golpearnos, ¿no? Y también hay una arma que golpea con su puñete, ¿verdad? Claro. Igual nosotros tratamos de golpear a todos. Acá vemos cómo las máquinas de lava, igual la lava también nos mata. ¡Oye! Y ahí hemos perdido una vida. Bueno, nos regresa a este mismo sitio. Quería mostrar que la lava también... Me había olvidado de coger esto de acá. Pero vuelve a saltar, ¿no? Claro. Bien. Bueno. ¡Ay! ¡Ah! Batman tiene la felicidad de golpearlo por ambos lados. Ahora va a caer otra vez. Ahora va a caer otra vez. Hay un gusano, dale un gusano. Exacto, acá vamos a... Pero hay que golpear ese, si no, mira. Vamos a usar el ascensor para pasar al siguiente nivel. Sí, nivel, para saltar ahí. Creo que tengo que estar un poquito acá. ¡Ah, ni se acuerda! ¡Ah! ¡No lo sabe! ¡Ah, cómo lo hiciste! Bueno, y ahí logramos saltar. Logramos pasar, igual acá hay un poco de lava. ¡Ay, cuidado! Y vemos que ya me queda poca vida. Poca vida, ¿no? Y luego vamos bajando por estos ascensores. Por esos ascensores, como el de allá, ¿no? Pero ahí... Vamos volando. Pero no para de volar, si no se cae, ¿no? Si no se cae. Acá hay un gordito, entonces lo vamos a matar al gordito. No quiero. Saltamos acá y luego volamos acá. Y acá saltamos. Pero vemos que sí, nos evitamos pasar por la lava una vez más. Bien, ahí hemos golpeado a otro gordo. Acá hay otro gordito. Hay otro gordito. Este gordo tiene la particularidad de retroceder para poder golpearnos. Sí. Entonces eso es lo que podemos aprovechar. Para yo también golpeé ahí. Y me escapé, pero eso que Inca hace daño, no a Batman. Uy, voy a correr para coger mi vida antes de morir. Y ahora sí vengo a golpearle a este gordito. Y luego en este camión vamos a encontrar a dos que son aliens, ¿no? Con las uñas largas. Con las uñas largas como pero como yo, pero ya me corté, ¿no? Entonces golpeamos y no dejamos de golpearlo hasta que finalmente va a morir. El otro amiguito está ahí esperando su momento para que pueda entrar igual a pelear, ¿no? En algún momento ustedes ahí ya lo vieron. Ahí ya lo viendo. Pues ahí vienen los dos, entre los dos quieren atacarme, pero igual Pero no me atacan, ¿no? Pero a mí sí me atacan. Pero mi papá ya murió. Ya murió uno. ¡Ay, este papá me puede matar! Bien. Vemos que ya tenemos 10 combos. Creo que va a morir. Y él no. Bueno, llevamos 10 minutos. ¡Sí! ¡Vamos! Y ahora vamos a llegar a la casa del pingüino, ¿no? El pingüino. Sí, y en la casa del pingüino también tenemos esta sirvienta, ¿no? Y como también. Como alguien como tiene arma como cuera y muere. Es igual que el otro, ¿no?
En realidad, esta es la mansión y lo que tenemos que hacer es destruir a todo lo que esté aquí para pasar al siguiente, y es el último nivel, el siguiente, ¿no? Y pero sí. Ahí vemos que esas aves, por ejemplo, también nos hacen daño, entonces también la idea es matarlas. Acá en la puerta. Lo podemos sacar en la puerta para que no... ¡Ay, qué chupacos! Como un látigo. Ahí sí podemos usar como que... golpes y patadas, ¿no? Golpes y patadas. Bien, acá hay más. ¡No! Digo, con tu bala. Claro, son las balas que queda usar, ¿no? Ahí prácticamente ya hemos acabado con todos. Sí, con todas. Y pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es... ¡Ay, tenemos que destruir la máquina de Godo, del, ¿no?, pingüino. Él es el enemigo número uno. Pero no hay que dejarlo caminar, ¿no? No, porque si no vuela y nos acaba nuestra vida con el fuego que bota, ¿no? Y una vez que... ¡Sí! Y ahí estamos concluyendo el juego. Si bien es un juego bastante sencillo, que solo dura 11 minutos, espero que les haya gustado. ¡Vamos! ¿De qué está? Y ese es el video, ¿no? Finalmente. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.